Nolan 3, que la va a hacer después Black. Pero esto es lo que tengo tiempo de aprenderme. Cuando no tienes mucho tiempo, tienes que aprenderte los juegos rapiditos. Y este es un juego muy rápido. Ahora en este primer nivel, no hay que hacer nada, simplemente esperar. O sea, lo único que tengo que evitar es no tocar un botón. Si toco un botón, la lío. Así que voy a dejar el mando en mis rodillas para no tocar nada. Porque capaz soy. Vale, ahí he perdido tiempo. No tengo que tocar nada, por favor. No la voy a liar. Vale, vale, la cosa va bien. Es un nivel muy complicado, o sea, estoy muy tenso ahora mismo. La podría liar en cualquier momento. A ver, allí voy, ahí voy, ahí voy. Uf, esto es increíble. Y me lo he pasado. Soy buenísimo, lo sé. No hack version, no. Nunca lo he jugado en hack version, no sé. Es que me trae más recuerdos jugarlo en inglés. Y más que nada hice la run por nostalgia. Más que por otra cosa. Tampoco quería ser bueno. Pero... Y Julián, no está Black comentando porque tampoco lo quería molestar para 10 minutos que voy a estar aquí. Porque sería casi... O sea, no se lo preguntaba básicamente porque por 10 minutos que va a estar aquí... No les iba a decir. Pero bueno, ahora aquí ya empieza el gameplay. Después de todo este rato sin hacer nada, empieza el gameplay. Llevo tiempo sin jugar, aviso, porque he estado de exámenes. Así que no voy a estar muy fino. ¿Vale? Ahora mismo mi PB es 9.33. Que es un tiempo... La he liado ahí, ¿eh? Buah, y aquí también. Estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal, lo siento mucho. Vale, esto más sería la primera. Vale, vale, vale. Esto más sería la primera, que es lo que más me preocupaba. Y lo más fácil, lo he fallado. O sea, lo más fácil del nivel lo fallo y después eso lo hago bien. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si estos saltos me salen bien. Guay. Primer nivel hecho. ¿Son 5 niveles? Creo que sí, son 5 niveles. O sea, ya os digo, es una run muy, muy rápida. Sí, o sea, me ha salido muy bien los slimes. Y después he fallado todo el principio del nivel sin ningún tipo de sentido. Bien, me... Vale. Uy. Estoy jugando... No sé si son los nervios o qué, pero estoy jugando bastante mal. O sea, esto yo no creo que ya sea PB. Ya, asegurarme esto. ¿Cómo digo este nivel? Sí, sí. Buah, qué mal. Vale, tendré que hacer el damage boost. Vale, la primera. Ay, vamos con lo más difícil de todo el juego. Esto para mí es lo más difícil, pero con diferencia. Vamos a intentar... Vale. Puede salir mal. Voy a intentarlo 3 veces. Si a la tercera no me sale, voy a intentar... Va, nada. No me ha salido. Uf. No... Ahora no estoy seguro, sí. Uf, Dios. Dios, por favor. Gracias. O sea, ya esto no es PB, tranquilos. Esto es básicamente hecho ahí una safe strat para no volverlo a intentar eso, por favor. O sea, es lo peor de todo el juego.
Al menos para mí. No sé si es frame. No es frame perfect. Creo que son dos o tres frames, pero igualmente es lo peor del juego. Con bastante diferencia. Y ahí he desincronizado las piedras, que es lo peor que te puede pasar. La desincronización de las piedras. Y esta subida que también la odio con toda mi alma. Vale. La he hecho safe. No me la he querido jugar. Sea, estoy jugando muy, muy, muy safe. Estoy jugando muy safe. Aquí voy a ir directamente recto sin saltar. Y aquí ya, pues, aquí saltamos para ahorrarnos un poco de tiempo, que he saltado mal. Y acabamos el segundo nivel. A partir de aquí no hay nada complicado. Creo que lo más difícil de la run ya lo hemos pasado. Parecía como si odiara toda la run. No, no, ya está, o sea. Lo peor de la run ya ha pasado. O sea, este nivel es bastante sencillo, sí. Me sale el boss bien. Ahora aquí hay un mini boss. Vamos a ver si lo cogemos. Bien, perfecto. Ahora dejamos ahí estuqueado con el Ground Pound y... Y con esto ya faltan solo dos niveles. Es que es una tontería de run. Pero me encanta hacerla. Bien, bastante guay esto. O sea, no comento nada así de la RAM, porque tampoco, como estaréis viendo, tampoco hay mucho que comentar de ella. Y además estoy jugando muy safe. Ya tendré cosas que comentar en la siguiente run que voy a hacer de Jak and Daxter dentro de unas cuantas horas. Ahí es así que va a estar más interesante. Vamos allá. Y además salió bien este salto. Casi nunca me sale bien este salto, así que... Un aleluya. ¡Oh! Buah. No me ha saltado, no sé por qué. Este mando ya me está yendo bastante mal. Pero Wario es guay. Y sí, es guay. O sea, Wario... O sea, nunca me cansaré de jugar de Wario, tío. O sea, Wario es lo mejor que hay. O sea, es el mejor personaje de Nintendo by far. Y este ya es el último nivel. El boss final es, yo creo, que lo que tiene más gracia de toda la run. Vale, esto me ha salido mal. En teoría no tiene que hacer ese cambio de escena. El boss final se puede hacer en One Cycle, pero nunca me ha salido One Cycle en una run. Y no creo que esta vaya a ser... Buah, qué mal, qué mal, qué mal. Vale. Hostia. Llevaba muchísimo tiempo sin caerme de ahí. Ya está, tío. Joder. Madre mía, tío. O sea, tengo que hacer todos estos fallos en esta run. Es que yo. Uf, no quiero ver la run de Jak and Daxter. Vale. Este boss se puede hacer One Cycle. Pero nunca me ha salido, siempre lo hago en... O sea, lo normal serían tres ciclos, pero yo normalmente lo hago en dos. O sea, lo normal de casual son tres ciclos. Pues yo normalmente lo hago en dos. Ahí me he posicionado muy mal. Eso pasa por estudiar. Correcto. Eso pasa por estudiar. Por cierto, cuando coja el boss y lo tire para arriba para darle a plata, se acaba el tiempo. Buah, por estudiar, por estudiar. Ay, Dios. Esto podía pasar, por eso he puesto un time, un estimado muy alto.
Esto me ha pasado alguna vez. Podía pasar. Ah, estudiar es malo, niños. Y las drogas, correcto. No estudiéis. Ya está, tío. Mandar todo a tomar por culo. Hacer runs. O sea, hacer speedruns es lo mejor que hay en el mundo. Espero no fallar ahora. Vale, time. ¡Hostia! ¡Oh! Dios. Perdón. Pido perdón a Black por esto que acabo de hacer. Black, espero que sepas perdonarme. Ay. ...11:38, me cago en... ¡Ay, Dios! ¡Qué tiempo más malo! He sufrido mucho. Pero bueno, ya está, se acabó. Después, dentro de unas horas, volveré. Sí, pudo haber sido mucho peor, gracias. dentro de unas horas volveré otra vez aquí al streaming con Jak and Daxter. Así que... No, tampoco tengo mucho más que decir. Ha sido un placer estar por aquí. Y ya cuando me digan que me echan, me echarán. Uf. Joder, es que lo he pasado mal, no, fatal. O sea, hostia. Y lo mejor de todo es que a mí me toca a las 6 de la mañana, tío. No voy a dormir para hacer la run de Jak and Daxter. Así que esperaros cosas peores que esta. Así que ya estáis esperando la run de Jak and Daxter porque va a ser divertida. Así que es que yo tampoco tengo nada más que decir. Vale, pues ha sido un placer. Ya me están echando por aquí. Así que adiós a todos. Tengo el streaming.